Muy buenos días, Henry, buenos días a todos los oyentes. Efectivamente estamos acá en la vía marginal de la selva. A esta hora, pues, lo que se tenía previsto por parte de la comunidad de varios municipios era manifestarse inconformismo con el tema de la vía. Y la comunidad no aguantó más, definitivamente están a esta hora aquí sobre la vía marginal de la selva, exactamente en el sector que va hacia el río, en lo que conocemos como La Virgen. Ya han atravesado pues algunos vehículos, está totalmente impedido el paso a la salida hacia el municipio de Villanueva. Estoy aquí con algunas personas que vamos a hablar con ellos para conocer cuáles son sus opiniones y por qué se da esta manifestación al día de hoy. Estoy con Óscar Jiménez del municipio de Monterrey, que también está aquí pendiente pues de la situación. Óscar, buenos días. Sí, muy buenos días, Holman, buenos días a toda la comunidad. Usted se ha dado de cuenta y toda la comunidad del estado de la vía entre Villanueva y Yopal. Se han hecho solicitudes a Invía, se ha solicitado formalmente, no ha habido una respuesta. Hoy la comunidad ha tomado una decisión sabia de hacernos sentir, de que el gobierno sepa que nosotros somos colombianos y que tenemos derecho también a tener unas vías en buen estado. De acá se están llevando toda la riqueza, como es el petróleo, y nuestras vías son las peores, yo creo, que de Colombia. Entonces yo pienso que esto es una muestra. Yo invito a toda la comunidad de Monterrey a que salga, a que acompañe en este sentir. Va a ser un sellamiento temporal, pero esto es una muestra para que el gobierno se dé cuenta que los cajanareños ya están cansados de aguantar tanto. Invito a todos los transportadores, a los que nos están escuchando en este momento en las vías, no se vayan a incomodar, apoyen más bien esta clase de actividad, que esto es por mejorar el bienestar, tanto la salud nuestra, el bienestar de nuestros vehículos. Y hombre, que ojalá esta vía que hoy está acabada, cuando vayan a hacer un arreglo, sea una doble calzada, no sigan haciendo parches, no nos sigan echando pañitos de agua tibia. Y yo creo que Casanare merece respeto, Casanare necesita adecuación de vías, y eso es lo que estamos en este momento reclamando y pidiéndole al gobierno central. Perfecto, Oscar, gracias. También la empresa se ve afectada, la señora Cristina Vasos, empresarios de Monterrey, pues está también aquí sentando su odio. Pues, señora Cristina, buenos días. Muy buenos días para la comunidad de Monterrey, especialmente. En el día de ayer tuvimos una reunión en Yopal con todos los transportadores, porque realmente estamos olvidados por el gobierno nacional, especialmente, que las vías de nosotros son terribles. Y en este momento hay mucha gente que creo que van a montar una demanda contra Envías, porque los daños son demasiados totales, y esperamos que todo el que esté interesado, el que tenga daños, se comunique con MIC Transportes para llevar a cabo una acción contra el gobierno, porque ya se está haciendo con un abogado de Yopal. Entonces todo el que sea perjudicado, que se sienta perjudicado, estaremos nosotros con mucho gusto atendiéndolos para que se haga esto, y nosotros también tengamos esa oportunidad de reclamarle al gobierno nacional y a reclamarle a Envías, especialmente, todos los daños de la comunidad. Sabana Larga también está en este momento saliendo, Tauramena también está saliendo en este momento, y más que todo nos estamos haciendo sentir como sur de Casanare, porque acá nadie nos ha atendido, siempre ha sido pañitos de agua tibia. Perfecto, la señora Cristina Vaso de MIC Transportes. Otra de las empresas acá en Monterrey es Comoyanos, también está pues con esta iniciativa de tomarse hoy la vía principal. Edwin Hernández es su gerente. Edwin, buenos días. Buenos días, Holman. Pues aquí, haciendo un alto en el camino, a raíz de todos los inconvenientes que han habido en nuestro municipio, pues, realmente nos vemos afectados en cuanto a nuestra economía. Ya lo podemos estar mirando, que ya mucha gente ni quiere venir por aquí a Monterrey, nuestros vehículos también se están viendo afectados. Entonces hacemos un llamado al Ministerio de Transporte, hacemos un llamado a los entes gubernamentales que paren esto y que verdaderamente pongan las manos en ese problema que estamos sufriendo los regiomontanos. Muy bien, gracias. Vamos a tomar por acá declaraciones de la gente, de los transportadores. Quiero por aquí conocer la versión de una persona que utiliza la vía. Muy buenos días. Buenos días, sí, señor. Bueno, lo veo aquí también como en ganas de apoyar el paro. Claro, sí, señor, hay que apoyar el paro, porque la verdad esta vía está muy deteriorada y se nos están dañando los carros. ¿Qué vía utiliza? ¿Qué circuito? ¿Qué trayecto utiliza constantemente? Utilizamos Yopal,
Villanueva, siempre la hemos utilizado y la vía está muy, muy acabada, créame, muy deteriorada, sí señor. Bueno, perfecto, muchas gracias. Voy a tomar por acá otras declaraciones importantes. La gente del común, los ganaderos nuestros, que además también utilizan estas vías. Estoy por aquí con don Odilio Piñero, voy a robarle un minutito. Don Miguel, está por aquí. Don Miguel, que Holma va a hacer aquí una entrevista, entonces. Pero le convoco para que nos unamos, ¿listo? Dando, okay. Y nos quiere comentar su posición frente a esta situación. Bueno, don Odilio, Miguel, lo dejo, Miguel, buena suerte, pues. Buenos días, Holma, ¿cómo ha estado? Bueno, su impresión, su opinión de lo que se está pasando en este momento acá en la vía. Bueno, pues nos estamos solidarizando porque realmente esto debiera haber pasado hace mucho tiempo. Nosotros hemos sido muy consecuentes y como muy pasivos en la necesidad que tenemos, pues siempre hemos notado cómo la vía se ha venido deteriorando y cómo es que estas vías, que fue la vía, la marginal de la selva, que fue construida únicamente para el desarrollo de las regiones, solamente se ha convertido en la vía para la explotación de los hidrocarburos, para la explotación de nuestra región, para llevarse en la riqueza de aquí, de nuestra tierra, de nuestro suelo casanareño, para otras regiones del país, y nosotros nos estamos quedando sin la vía. En este momento estamos completamente desplazados. Nosotros, los ganaderos, los comerciantes y todos los demás gremios, nuestra actividad económica se paralizó frente al boom petrolero y las vías y todo lo demás ha sido solamente utilizado para las empresas y las compañías que están explotando. Las regalías nos las quitaron, nuestra vía la acabaron y entonces tendremos que desaparecer del departamento si el Estado no nos para bolas. Si los indígenas y otras personas se han hecho ir y otros gremios, otras entidades y otras comunidades se han hecho ir, ¿por qué nosotros, que nos las damos de entendidos, no podemos reclamarle al Estado de una forma respetuosa para que nos arregle nuestra vía? Todas las tardes, yo soy un finquero que me desplazo de aquí de Monterrey hasta la vereda del Raizal todos los días en la mañana y en la tarde, y encuentro entre 8 y 10 accidentes de carros accidentados por los huecos, por la mal estado de la vía, y nadie se pronuncia, nadie reclama. Nosotros no sabemos qué están haciendo nuestras autoridades y si el Estado tiene conocimiento de esto o solamente nosotros sufrimos y pagamos, pero no nos reclamamos a nadie. Nosotros pagamos impuestos, nos reportamos al Estado y queremos que también nos escuchen. Perfecto, muchas gracias, don Odilio Piñeros. Más adelante vamos a regresar, compañeros, desde otro punto aquí de esta manifestación que se da sobre la marginal de la selva. Señor. En este momento no hay tránsito por esta vía. Aquí en el sector de la Virgen pues se encuentran los vehículos, ya una fila larga, creo que ya llegamos hasta el río con la fila. Del otro sentido pues igual está represado. En este momento no hay movilidad por ningún punto de las salidas de nuestro municipio, al menos acá en lo que corresponde a la estación de servicio Brío. Y al parecer, sí. Pues sí, la gente aquí, los que están organizando, dicen que por lo menos van a estar hora, hora y media, o hasta donde permitan pues estar sobre la vía. Voy a robarle un segundito porque tengo aquí más gente que viene transitando por la vía. Pues quiero saber qué opina al respecto de que se tomen estas iniciativas protestando por el estado de la vía. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo ve esta situación acá sobre la marginal de la selva? La vía está muy mala, hay mucho hueco, mucho accidente, por eso las llantas de los carros se rompen, se dañan. ¿Está de acuerdo con este tipo de manifestaciones? Pues la verdad no, eso no arregla nada. Un paro de esto no arregla nada. ¿Qué cree que se puede hacer? Pues arreglarla bien, claro. Bueno, bien, muchas gracias. Es la gente que está aquí sobre la vía. Hay bastante vehículo pesado, por supuesto, que es lo que más transita. Tractomulas, camiones, servicio de carga, inclusive veo por acá carros con ganado. Ya hizo presencia la fuerza pública, está aquí la autoridad. Voy a comenzar un poquito a ver si me... Bueno, está ocupado, dice que no puede intervenir. Listo, compañeros, más adelantico regresamos, voy a tenerles más invitados. La mayoría de accidentes que se han presentado en la vía es por causa de los rotos, de los mal estado de la vía, por eso.
no se puede andar más de 60 kilómetros por hora, pues lo establecido, ¿no?, en esta vía. Y los huecos también ayudan también para provocar los accidentes que se han ocasionado, sobre todo los carros particulares. He visto muchos accidentes en el tramo este que llaman esto, aquí donde está la compañía, ¿cómo es que se llama? Ya le digo, Monterrey. Pues en ese tramito eso yo he visto más de un carro orillado montando llantas y partidos rines, en fin, muchos accidentes. Me parece bueno así que la gente también tome sus represalias también, porque ya usted como conductor de vehículo pesado, ¿es consciente de que precisamente ese tipo de vehículos ayudan a que se deteriore más la vida? Pues también el invierno, no tanto los vehículos, porque es que a nosotros nos establecen un peso que no se pasa del peso que es, pero sobre todo por la lluvia, por el invierno, y de pronto el material que le echan no es así el bien acondicionado, pues es que las vías se parten, lógico. Y entonces eso ha ocasionado los huecos. Sucediendo desde hace mucho rato. Y simplemente escuchábamos a la población, a los transportadores, a toda aquella persona que pasaba por esta vía, y poniendo su queja ante el hotel, ante el restaurante que les tocaba parar. No, llevamos 2-3 días varados, se nos estallaron las 3 llantas, no hemos podido llegar a nuestro sitio de destino. Y esta es una problemática que ha venido sucediendo desde hace muy rato, sino que nosotros hemos sido permisivos en esta situación, y sería muy bueno que en lugar de nuestras autoridades estar como tratando de que esto no lo llevemos a cabo, buscar la forma de que nos organicemos mejor para que esto sea como más flexible. Sí, y esperamos de una u otra manera que el Ministerio de Transporte se pronuncie, porque no solo aquí, Holman, no solo acá tenemos información de que de Tauramena, de Agua Azul, Yopal, Villanueva y Sabana Larga, pues que somos los más afectados por estas vías. Nos estamos pronunciando. Entonces sería muy bueno que la población regiomontuna, todas aquellas personas que han tenido problemas, porque es que hay mucha gente que yo les he escuchado hablar en una tienda diciendo de que nos afectamos, que ayer me fui para Tauramena, se me estalló una llanta. Entonces ahí, aquí es donde tienen que venir a poner su protesta, a sumarse a esta protesta para que logremos sacar algo bueno de esto que estamos haciendo hoy. Muy bien, Bella, muchas gracias. Mire que por acá, entre los carros que están en la vía, nos encontramos con el concejal John Jairo Buitrago, que está aquí, no sé si encabezando la protesta o quedó aquí en el trancón. Concejal, buenos días. Espera un momentico. Vamos, buenos días. Pues no, quedamos acá en la protesta, digamos, de la vereda para el Consejo Municipal, pero me parece bien que la comunidad salga a protestar por esta, la vía, que es el símbolo de la protesta que la comunidad está saliendo hoy por el mal estado de la vía. Por eso la comunidad se ha alzado hoy y ha decidido trancar acá en la Bomba Abrío, en la Marginal, para protestar por ese mal estado. Una vía que está totalmente obsoleta, es un camino real donde han habido muchísimos accidentes. Y esto es un llamado que le hace al gobierno nacional para que por favor tengan más prioridad sobre esta vía, tengan más opciones y recursos, tantas platas que se recopilan en los peajes, y es justo de que realmente le hagan un mantenimiento pertinente a esta vía, concejal. Bueno, muy bien. Concejal Holman Tolosa. Muchas gracias al concejal Oscar, John Jairo, tenía Oscar acá al lado. Tengo otro amigo acá, usuario de la vía, conductor. ¿Cómo ve esta situación? Don Holman, muy buenos días. Pues bueno, aquí apoyando el paro porque es muy importante, ya que por esta vía circula mucha tractomula con crudo y vemos que el gobierno nacional no pone mano sobre esta vía. Entonces, pues, invitarlos a todos los que estemos afectados a que apoyemos el paro. Vale, bueno, muchas gracias. Compañeros, sigan ustedes en estudios, cualquier pregunta, aunque sí, estamos acá pendientes.
lo importante es que se tomen acciones preventivas mientras tanto. Entonces, si nosotros dejamos, esperamos que 6 meses, y en 6 meses no hay nada. Hace poquito venían reparchando del peaje para acá. ¿Y qué pasaría que se quedara? Eso no se demora nada, hermano. La reparchada no demora. Nosotros no queremos ver ni ese director regional, ni nosotros queremos ver al gobierno nacional para que nos diga qué fue lo que hicieron con la plata que se llevaron de aquí. ¿Y qué es lo que piensan hacer con nosotros? ¿Es que nos quieren desplazar o tenemos que volver a la época de las mulas y los caballos y andar por las trochas y los caminos de herradura y de a pie? Porque es que ya los carros no pueden transitar. A nosotros nos desplazaron completamente. En nuestras fincas ya no podemos tener ni siquiera un mensual, ni una cocinera, ni un obrero, porque todo se convirtió en trabajos petroleros, y nuestras fincas nos acabaron las aguas, nos las perforaron, nos acabaron nuestras trochas, nos acabaron todo, y a nosotros nadie nos responde. Nosotros nos identificamos con ustedes, respetamos nuestras instituciones, nuestras leyes. Lo que menos queremos es confrontarnos bien con su explicación, ¿sí? Pero nosotros con la fuerza pública no, porque ustedes están hechos para nosotros, ¿cierto? Para nuestra seguridad, y nosotros queremos que la convivencia sea pacífica, que sea normal, pero que nos entiendan ustedes, el Estado les paga y los presiona y los acosa, vaya, desbloqueen. Ahora vienen unos manes todos como marcianos llenos de aquí de vainas, de canilleras y vainas, a darnos patas y a sacarnos de la vía, pero pues, porque les toca, porque es el deber constitucional legal, ¿cierto? Pero nosotros, que no tengamos que llegar a las medidas de hecho para que nos escuchen, ¿cierto? Sino que el gobierno sea consecuente, que este es el departamento que está produciendo la plata y el capital para el desarrollo de los paisas y los costeños, porque si inviertan algo aquí nosotros, aunque sí en la vía, que nos la arreglen, ¿cierto? Eso es lo que estamos pidiendo. Y en una forma cuerda, muy pausada, muy tranquila, sin llegar a medidas de hecho ni de violencia, mediante el diálogo. Pero si nosotros nos levantamos hoy con el mensaje que nos mandan con usted, mañana nos mandan por ahí el del correo, el de la de los tintos, y ella nos trae un cuento y nos dice, lo que usted nos dice es verdad, pero tiene que ir el Estado y nos diga, tenemos un compromiso con ustedes, lo vamos a hacer en 3 o en 6 meses, y vamos a hacerlo ya, vamos a hacer una mesa de concertación, y vamos a poner una veeduría para que le esté haciendo seguimiento al trabajo, al desarrollo de la obra. Pero cada que ven una emergencia esta, por aquí más tarde aparecen los tipos con las cámaras y con los equipos de topografía y hacen el estudio y se van, y quién sabe de eso, al menos que ellos nos dijeran qué están haciendo, cómo va avanzando la obra, cómo es eso. Yo voy a mirar si se puede, Pedro, no, colabórenos, claro, ya eso está en estudio. Pero la verdad, ¿sabe qué le digo? Como y a mí me consta, porque ya yo he estado hablando con ellos aquí en el estudio un rato con ellos, ya mostraron todo lo, la documentación, todo lo que llevan desde la contratación de eso. La verdad, nosotros no vamos a descansar hasta que no venga el presidente de la República o el ministro que le compete a esto y nos diga qué es lo que va a pasar. Por lo menos parar el tráfico de mulas hasta que arreglen eso. Felicidad, siguen circulando las mulas en menos de 8 días. Ya esos huecos que ustedes ven y que ustedes mismos han sido de pronto víctimas también, va a ser muy difícil. El tráfico de mulas hay que pararlo para que esta vaina se pueda mejorar. Están apoyando. Creo que anoche vieron, claro, la mayoría vimos en los noticieros. ¿Qué está pasando en el Caquetá? El presidente de la República mandó un ministro. Y los indios allá dijeron, no, necesitamos ser el presidente de la República. Ah, ¿cómo que ir al presidente? Entonces lo que necesitamos acá. ¿Sí? Es que aquí nos mandan un funcionario de bajo perfil y el tipo viene con una razón, ¿sí me entiende? Que no tiene capacidad de decisión. Pero si viene el presidente de la República o si viene el de la cartera, el ministro que le compete a este, dice con la autoridad, porque él tiene disponibilidad de los recursos, puede meter la mano, puede ordenar lo que se tiene que hacer. Pero nos mandan un pobre mensajero, eso no, el tipo no tiene ni la culpa, ¿sí? Él viene y dice lo que le mandaron a decir, pero no más, y solución no tenemos. Aquí nunca se han tomado medidas, de hecho, es la primera vez que creo que lo vamos a hacer, pero la situación nos obligó a hacer esto, porque no tenemos vía, ni tenemos representación, no tenemos voceros en el gobierno, no tenemos. Allá los apoyaron solamente en las bancadas de los partidos grandes, y los paisas y los costeños, los que cogieron la plata desde allá, sin necesidad de violencia, ni nada de eso. Allá de un pupitrazo nada más aprobaron la ley y nos quitaron la regalía y nos dejaron a otro aquí. Y nosotros mirando bajar la riqueza todos los días y orillados cada día más arrinconados, es muy justo.
Bueno, compañeros, regresamos acá desde la marginal de la celda, exactamente en el punto donde se encuentra bloqueada todo tipo de movilidad. Estoy nuevamente con algunos de los manifestantes que han tomado pues la vocería y se han dirigido a la comunidad ya desde nuestros anteriores, Oscar. Están ustedes dialogando aquí con las autoridades viales. ¿Qué dice la policía? Sí, hermano, la verdad ya se ha hecho una explicación clara sobre el tema. Vemos nosotros que la policía pues están cumpliendo con su deber, orientando de que pues no se vaya a sellar la vía. La explicación es muy clara por parte de la comunidad. Queremos la presencia de personas que tengan decisión, poder de decisión acá, y que realmente los acuerdos que se hagan se cumplan. Por ahora, invitar al comercio, yo quiero que el comercio salga, venga, acompañe, apoyen a este grupo de ciudadanos, porque aquí están de acuerdo con estos los propios conductores que están pasando por la vía, el pueblo entero. Aquí no está liderando esto dos o tres personas, es el pueblo que está liderando esta, y yo pienso que el comercio no puede ser ajeno a esta situación, y les hago una invitación cordial a todo el comercio de Monterrey a que nos acompañen acá en el punto de la Pomba Brío. Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario hasta que haya presencia del gobierno nacional y poder llegar a hacer acuerdos que realmente lleguen en beneficio de la comunidad casanareña. Oscar, ¿ustedes tienen ya enlace con otros municipios que están simultáneamente haciendo esta manifestación? Sí, igualmente ya Sabana Larga está saliendo al punto del cruce, en Agua Clara, Tauramena ya está en el Venado, Agua Azul y Yopal también ya se encuentran en la vía, y la intención es esa, apoyar esta actividad pacíficamente, sin llegar a maltratar ni cometerle daños a nadie, pero sí que el gobierno central sepa de que no, Casanares no está para que sigan llevando las regalías y el petróleo, sino que Casanares existe también para darle bienestar a la comunidad y bienestar a las vías que nos generan desarrollo en toda la región. Bueno, muy bien, gracias a Oscar. Tengo aquí un conductor, un usuario de la vía. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué piensa de esta situación? Pues por un motivo de la vía, sí es bueno, porque esa vía está acabada. A ver si arreglan la vía y estamos un ratito, pero vamos a ver qué pasa. ¿Usted qué vehículo maneja? Una Tauramena. Vaya, vaya. ¿Qué transporta? ¿Pasajeros? Pasajeros. Sí. Pasajeros. Una Arimena. Ah, Transarimena. ¿Ha visto usted, compañeros, o usted ha sido afectado por algún accidente? Sí, todo lo más, los carros particulares de noche llegan y quedan ahí bloqueados. Se les tallan las llantas, los amortiguadores, por esos huecos. Bueno, perfecto, muy amable, muchas gracias. Vecino, buenos días, permítame aquí conocer su opinión acerca de esta situación que se ve en la vía. Pues la situación, pues yo no tengo así conocimiento mucho, porque yo por acá es la primera vez que vengo a viajar. Bueno, y siendo la primera vez que viene, ¿cómo ve la vía? Pues la vía sí está un poquito deteriorada, no es tanto, pero entonces, como no viajo, no seguir para acá, pues no sabe el tanto como está la costumbre de la gente para que usted la uno ya viene para la costa. Ah, bueno, perfecto, muy amable, muchas gracias. Pues es la situación que se sigue registrando acá, compañeros. No hay paso para quienes han llamado pidiendo información, pues les informamos que no hay paso para ningún sentido, ni para Villanueva, ni hacia Yopal. Está totalmente congestionada la vía, vehículos pesados al lado y lado. Fuimos hasta el sector casi que del acceso al Porvenir, más allá del puente, por allá va la cola ya de vehículos hacia este sector. Y bueno, vamos a esperar, porque aquí dicen que hasta que no se tenga una respuesta del gobierno central, no se va a levantar pues esta parálisis. Don Ovelio, finalmente, para despedirnos ya de esta remisión, hasta que no se tenga respuesta del gobierno, ustedes no levantan esta protesta. Pues la intención es esa, que el gobierno nacional se entere, y no solamente que nos mande un mensajero, sino que venga el gobierno nacional en cabeza del presidente o del ministro del transporte, y que venga y nos diga qué es lo que va a pasar con nuestra vía, cuál es la solución a la problemática que hoy estamos sintiendo todos los casanareños.